la casa club vendría a ser, creo que en español, un lugar donde todos los vecinos tenemos acceso a la piscina, a la pileta, a un lago, a las canchas de tenis, de fútbol, de básquet, vóley, parrillas, parque para los chicos, en fin, de todo un poco. Bueno, esta es la introducción. Me estoy yendo caminando porque queda acá a la vuelta, o sea que está muy cerca. Y un videito rápido nomás para mostrarle, más que nada, solo eso. Ok, so, llegamos, voy a poner pausa acá. Bueno, como verán, atrás la casa club, aquella que está ahí. Ahora, algunos adornitos de Navidad que los vecinos dejaron. Así que, gracias a Dios, estas 2 semanas estuvo lloviendo mucho, cosa que para California es una bendición, porque no suele llover. Así que muy bien merecida estas 2 semanas de lluvia. Bueno, como verán, hay muchas hojas en el piso. Acá venimos ingresando a lo que vendría a ser la asociación. Vamos a hacer algo rápido. Bueno, le muestro allá, si se puede ver ahí. Ese es el playground para los chicos. Y algunos juguetes que deben tener por ahí, me imagino. Y de este lado, donde está la cancha de básquet, la de tenis. Ahora vamos a entrar. Pero primero quiero mostrarles, voy a empezar del otro lado del lago. Bueno, el lago está ahí ubicado, lo verán. Así que vamos a ir para el otro lado, para la derecha. Y vamos caminando todo para la izquierda. Solo para mostrarles, más que nada, acá le voy a hacer un 360, para que puedan ver. Uf. Ok, ahí corto acá y vamos adelante. Bueno, acá estamos prácticamente ya llegando al lago. Uno puede traer un bote o una canoa. Mientras no sea combustión, está permitido. Bueno, esos son los patitos que tenemos acá. Ahí tenemos, también tenemos gaviotas que están por ahí. A ver si se puede ver. Ok, ahí tenemos algunos. Unas gaviotas. Y eso, no sé qué clase de pájaro será, pero hay un montón. Todos los que están ahí en el muelle. Ahí se tiró uno. Ok, bueno. Ahí están los botes también. Esos son los botes que te permiten rentar, que son a pedal. Y vos podés, digamos, navegar o ir a pescar ahí. Estas son las clases de pescado que nosotros tenemos acá. Creo que esto sería bagre. Esta de acá es la carpa. Y las otras clases de pescado no las conozco.
Ahí te dice que puedes llevarte cuatro por día. Esta no tiene límite, aquella tampoco. Esta cuatro por día y esta también cuatro por día. Pero ¿qué pasa? Como es privado, esto no depende, digamos, de la ciudad o del condado, sino que prácticamente todo esto pertenece a los vecinos. Entonces no tenemos un... Creo que... Bueno, en inglés sería park ranger. Son los que cuidan, digamos, los parques. Pero acá, como es privado, no tenemos. Creo que el término sería guardabosques. Como no hay guardabosques de la ciudad, como no es, esto no es público, sino que es privado, no tenemos que nadie controle la cantidad de peces que vos te llevas. Pero claro, la gente no se lleva 4 o 5. Generalmente lo que hace es los pesca y después los deja ir. Más que lo hace por deporte, más que para consumo. Pero bueno, es una opción, quizás comprarlo para llevar pescarlo para comer, digamos. Me imagino que hay, pero la verdad que no, sinceramente no tengo idea. Pero bueno, seguimos caminando. Estaría bueno que empiece de aquel lado. Tengo un video que hice de aquel lado, capaz que lo pueda editar y te lo pueda mandar. Que empiezo de aquella punta que está allá y vengo para acá. Pero anyways, bueno, seguimos caminando y le voy mostrando las cosas que tiene la asociación, que es de uso prácticamente privado, solo para los vecinos. Esta, la que están acá, esta casa que ven ahí, bueno, esa es la casa club. La casa club es, a veces, generalmente antes de la pandemia, organizaba eventos como, por ejemplo, el 4 de julio, el Día del Padre, Día de la Madre. Hacía concursos, juegos para chicos, hacía cata de vinos, organizaba fiestas de Halloween, de Año Nuevo, en fin. Muchas fiestas en el año. La bienvenida a la primavera y todo eso. Pero bueno, por cosas del COVID y a causa de todo de esta pandemia, la Casa Club está cerrada. Pero, por ejemplo, tenemos acceso a lo que vendría a ser el gimnasio, la piscina. Espero que no haya nadie. Voy a cortar acá y me fijo si hay alguien. Bueno, este es el gimnasio. El gimnasio. Tenemos todas las máquinas. Ahí, aquella. Bueno, esta está rota. Esta no va a venir hasta después de la fiesta. Un gimnasio chiquito. Para los vecinos generalmente no viene mucha gente. Pero a veces que tenemos quizás 3 o 4 vecinos. Pero por causa del COVID, quizás tengamos que entrar. Creo que 2 o 3, no recuerdo si era máximo 4. Y a veces hay que pedir turno, pero es por, más que nada, es por seguridad. El jacuzzi que tenemos acá. La otra vez que vine para hacer el video había personas, entonces no lo pude filmar. Se siente que está calentito y está funcionando, así que en cualquier momento yo me puedo meter. Bueno. Ahí, como verán los carteles, no se puede fumar ni se puede hacer vaping. Y bueno, ahí atrás, bueno, la vista del lago, las casas de los vecinos. Por allá, no sé si se ve, espero que puedan apreciar. Allá a lo lejos, tenemos dos vecinos que están pescando, uno con un chico. Y bueno, me imagino que serán familiares. Pero bueno, esos vecinos que tienen acceso acá a la asociación. Y seguimos caminando. Bueno, te muestro los carteles que no se puede, que no pueden haber chicos menores de 9 años.
Acá está la piscina. Aquella parte que está allá es para los chicos. Y esta es la parte más profunda. Acá podés venir con tu familia. Podés pasar el día. Comerte un copetín. Qué sé yo, en fin. De todo un poco. Allá tenés las duchas. So, antes de meterte a la pileta te tenés que bañar. Y eso. Espero que pueda abrirse porque la otra vez no se pudo abrir. Bueno, esta es la cancha de básquet. Bueno, me olvidé de cerrarla, así que suena la alarma. Pero bueno, las canastas se pueden formar dos equipos. Del otro lado está la otra, que es de tenis. Ahora vamos a entrar a la de tenis. O vamos a entrar a esta, que son de tenis. Creo que esas dos son de tenis. Ahí va. Ahí está. Entramos. Cerramos. Ok. Bueno, esta es la otra cancha. Estas son las canchas de tenis. Bueno, obviamente ahora no viene nadie porque, bueno, por las lluvias y por el frío, el viento, en fin. No hay que pedir permiso para venir a jugar, por ejemplo. Ok, ya pasamos, ya vinimos acá. Ahora... a ver si puedo salir por acá. Ok, sí se puede. Ok. Ahora, bueno, esta es la cancha de vóley, digamos, ¿no? Entonces vos podés venir a jugar, qué sé yo, te hace un asadito, ahí tenés la parrilla. No recuerdo, pero creo que hay que pedir permiso o tenés que anotarte en una lista, no recuerdo. Si vas a hacer un evento, por ejemplo, con más de 10 personas o más de 20 personas, porque generalmente se reúne la familia y vienen acá, entonces vos podés traer y hacer, no sé, un cumpleaños al aire libre o cosas así. O te pueden mandar un asadito acá con toda la vagancia y está permitido. Bueno, esta es la parte de atrás del lago, digamos. Bueno, esta es la piscina, el jacuzzi, todo eso es lo que le acabo de mostrar. Y bueno, ya la gente pescando. Y de aquel lado, bueno, tengo videos de aquel lado también, a ver si lo puedo adherir. Hasta acá el video, gente. Feliz año para todos.